Que os veíamos mucho, mucho menos abrigados que nosotros. Aquí hace más frío por lo que se ve. ¿No? La idea de cómo será el futuro del trabajo colectivo y en qué medida la idea de futuro que podamos construir tiene que ver con esa posibilidad de construirlo colectivamente o no. Es hacer como el circo interior bruto, pero sin que nosotros seamos tan importantes ni tan indispensables. La propuesta de trabajo que nosotros estamos haciendo con vosotros incide también en lo que nos parecía interesante plantear como circo al estar en la exposición, ¿no? Que es mostrar nuestros modelos de trabajo internos, nuestras formas de experimentación. Lo de trabajar en procesos colectivos es como una cosa constante y permanente. Generar ese triángulo entre artista, escuela, profesor o comunidad educativa y equipo de educación, porque creo que no sé trabajar sola, es decir, me cuesta mucho trabajar sola. Creo que cuando estoy con gente sale lo más bueno de mí. Aprendes de los demás, aprendes de ti y bueno, algunas veces salen las mejores cosas y otras veces no salen, pero está ahí. En la vida personal también intenté llevar a cabo un proyecto colectivo con unos amigos y fue un poco desastre, la verdad. Esas noches para mí tienen algo de utópico. Me interesa muchísimo también la idea de la comunidad afectiva que se produce trabajando en el ámbito de las artes. Cada una trabaja por libre, pero yo creo que el entorno es tan precario que hace que nos ayudemos muchísimo mutuamente y le tengo muchísimo cariño en realidad a la mayoría de las personas que estamos haciendo cosas. Entonces por ahí también la idea de comunidad asoma. Yo me quedé mucho con esta idea de lo afectivo o el compartir y estar en grupo. O sea, hay un potencial político muy, muy, muy importante ahí. Y estamos empezando a generar dinámicas que no están orientadas a ningún fin, que son simplemente encontrarse, cocinar y ver qué ocurre ahí. Tiene por naturaleza, por definición, una dinámica muy comunitaria y muy politizada en su entendimiento de lo que es una comunidad, ¿no? Suele resolver el trabajo colaborativo en grupos pequeños, es decir, en tres o cuatro personas. Yo creo que es una reminiscencia de cuando tocaba en bandas musicales, que tuve las experiencias de trabajo colaborativo más felices. Yo siempre he tenido como unas relaciones muy colectivas en relación a lo gastronómico y al comer, a lo familiar, pero que siempre ha sido como, o sea, mis primeras experiencias colectivas tienen que ver con eso, con el cocinar, con el estar en casa y como con acoger gente, como que se cuidaban muchas cosas. Pues a alguien que le pasaba algo, venía, o a alguien que se había separado, o alguien que se ha quedado sin casa. Tenía esta cosa súper romántica de la compañía de teatro, como donde pasaba todo, ¿no? Como que te enamorabas y hacías cosas creativas. Yo la entiendo en colectivo, con otras, como en diálogo, como pensando juntas, montando cosas, haciendo posible algo para que otra pueda. O sea, no sé, como que eso lo tengo como parte de la propia práctica. O igual estás haciendo una cosa, pero que está en relación con otra, ¿no? Como esta cosa como de ecosistema de cosas y de seres vivos. Y he compartido muchos espacios de, no sé, como de encuentro donde nos contamos lo que estamos haciendo. Compartimos prácticas. Mira, te voy a enseñar esto, te voy a enseñar lo otro. Pues eso, como con un taller compartido que siempre está en marcha. De repente ahí se generan unas comunidades inesperadas donde no es ni performance, ni pedagogía, ni arte, ni es como un encontrarse, como que los contornos se suavizan, entonces no es ni una cosa ni la otra, pero se genera una comunidad efímera de sábado por la tarde, de gente que ha acabado ahí en el museo.
podría decir que una de las banderas que más me gusta es el humor. Entiendo que la capacidad que yo pueda tener de concretar una idea pues crece cuando hay más gente, ¿no? Disfrazarme me encanta. Entonces el juego es como un elemento muy importante a la hora de hacer y disfrutar, ¿no? Creo mucho en el pasarlo bien. Y hay algo que se repite en el pertenecer, ¿no? Eso, aunque sea poroso, intangible, pero que haya esa red dentro de la soledad de las pantallas en las que vivimos, que se toquen estos cuerpos digitales, estos cuerpos pantalla. Que no pudiera trabajar de manera individual nunca. Y quizás tiene que ver con que es una apuesta de vida y también una apuesta política, ¿no? Que uno la tiene que hacer cuerpo siempre. Es generar espacios de encuentro y ver qué tipo de aprendizajes y saberes se pueden dar y mediante qué formas y qué formatos. He abierto espacios, algunos se cierran, otros se cierran solos, otros se cierran de golpe y algunos siguen en marcha. Pero tú a la hora de tejer siempre necesitas a otros. Porque es la única manera de sostenerse y de tirar hacia adelante. Es que creo que nosotras mismas aquí estamos, ¿no? Nos movemos colectivamente y si pensamos, conocemos a otra gente que también se está moviendo colectivamente. La gente se está moviendo colectivamente para sostener, ¿no?, a sus vecinos y vecinas. ¿Cuál lo colectivo como ideología, como manera de mirar el mundo está perdiendo, digamos, y hay que embanderarse con eso y hacer fuerte esa postura, ¿no? No hay nada que funcione aislado. Y nosotros lo estamos haciendo, con lo cual, si lo hacemos, es porque pasa. Lo que pasa que igual nos parece que pasa como, ay, pero bueno, lo que hacemos es muy pequeñico, no sé qué. Ese principio que se necesita esa comunidad de bacterias y levaduras, hay como algo que se sostiene allí, que volvamos a los hongos. Es imposible, ¿no? Es imposible, pero es la única manera. Hoy el futuro sí se construye colectivamente. Hay muchas parcelas donde lo estamos ya en presente construyendo colectivamente. Sí, al fin y al cabo somos seres interdependientes y estamos vinculados tanto en nuestras prácticas como en nuestro día a día. Que la armonía no existe en lo colectivo, ¿no? Que el contacto, la fricción, el desacuerdo, la tensión es algo que tienes que saber habitar. Al final, lo colectivo es la diferencia también. Que en esa diferencia integremos todas las voces. ¿Qué tipo de lógica colectiva es la que queremos producir? ¿Para qué futuro? Decir nunca es suficiente, es hacer lo que al final, ¿no?, da sentido. O sea, como que también creo en los ejercicios de la palabra y del lenguaje como posibilidad de accionar. Creo en la fuerza del trabajo con la palabra y con el lenguaje a ese nivel político-poético. Lo único que hacemos es estar hablando sobre cómo hacer las cosas. Hay contextos donde se tiene que seguir utilizando. No es un vocabulario y un término que se tendría que poner encima de la mesa como un elemento a poner en tensión determinadas formas de hacer, prácticas, modos de relación. Pero sí que hay un permanente dejar de hacer cosas cuando ya están solamente enunciadas, ¿no? En el hacer colectivamente uno encuentra problemas de cuidados, no solamente en los que recibe, sino también en los que deja de dar o aprende que es necesario dar y no había nombrado, no había pensado anteriormente. Los cuidados implican unas temporalidades que van totalmente a la contra de las temporalidades que nos exigen los proyectos, los procesos. Resultado a largo plazo, si se ve o que a veces te pasa desapercibido. Pararnos, leer sobre ella y pensarnos nuestro trabajo, nuestro día a día a través de esta palabra. Muy bien.
cómo nos expresamos de manera física, cómo lo hacemos a través de la pantalla, ¿no? ¿Qué miradas calidoscópicas están formando este yo que ahora se está proyectando aquí? Porque como que tenemos más capacidad de ser desdobladas y desdoblados hoy en día, ¿no? Es deshacer esta cárcel de alguna manera que tiene que ver con el ego o con la persona como algo o un ente unificado, sólido y no poroso. Al ego lo que le falta es escucha, ¿no? Pues le falta silencio, que se calle un poco. ¿Cómo puede ser colectivo sin un ego, ¿no? Quiero decir, ¿cómo puedes dejar de ser individuo para ser colectivo? Hay que ser individuo, hay que ser colectivo, ¿no? El trabajo colectivo en sí es un salseo un poco para el ego, ¿no? Y esos egos tienen que encontrarse y negociar y lidiar y a veces bajar, a veces subir. Cuidado de no apoltronarse en lo colectivo. Yo ahí también creo en el poder de la cosa solipsista, de la experiencia auténtica de, por ejemplo, irte a dormir en una cueva en Montserrat, ¿sabes? Pero me ayuda como esa imaginación de esas colectividades que son mucho más allá de que un grupo de gente que se junta a hacer algo. No sé, como que la soledad no existe, ¿no? Porque todo el instrumental que usas para pensar es herencia comunitaria, colectiva. Como que lo que imagino es desdibujado, no es cerrado cuando estoy colaborando. Sí, sobre todo el cuerpo. Si no puedo hacer una cosa como estaba haciendo normalmente, voy a buscar de qué manera me cuelo como una grieta en ese momento, ¿no? que está pasando para que yo pueda hacer eso colectivamente o que vea la forma de proponer una acción así. Creo que si los cuerpos no se pueden tocar, las palabras sí que pueden tocar. Se puede rozar otro cuerpo y se puede cuidar otro cuerpo. Era el cuerpo y el tiempo y me faltaba, digo, y el espacio. Que el espacio es eso, ¿no? ¿Qué tipo de espacio? ¿Cómo generar esa energía que tú sabes que pasa cuando, ¿no?, estamos todas en un lugar con el calor o con el frío o con el viento o lo que sea? Cuando eso se desmonta, cada una está, ¿no?, en sus circunstancias. Y es que el tiempo se volvió muy extraño. Unos acelerones, unas ralentizadas muy brutales, pero hay un material de trabajo que se puede explorar. Es que de nuevo aparecen otra vez preguntas que se habían dado mucho por hecho, ¿no? Como que ya por juntarnos estamos juntas, ¿no? O ya porque sean prácticas corporales ya nos entendemos perfectamente los cuerpos y nos tocamos y nos estamos entendiendo a un nivel, no. Por ejemplo, las tomas de decisiones, ya sean creativas o, bueno, las tomas de decisiones colectivas a través de las pantallas están siendo por ahora muy diferentes a lo que decidíamos corporalmente. Empezamos a darnos cuenta que le faltaban muchas dimensiones a la conversación a través de la pantalla, porque se hablaba por turnos, las intervenciones eran mucho más largas, no había conversaciones en paralelo, todo ese informal que a veces parecía que fuera ineficaz, yo creo que le daba realmente la experiencia muchísima más profundidad y complejidad. Me inquieta mucho como la urgencia, casi como una neurosis respecto al volver a tocar, volver a vernos, volvernos a agrupar, volvernos a tal. Ya ni siquiera en mi propia historia personal, pienso que este país vivió una guerra civil, una dictadura tremenda, donde hubo cuerpos que no se podían tocar ni verse ni abrazarse durante décadas, ¿no? Y sin embargo, hubo proyectos colectivos permanentemente que pudieron sobrevivir, ¿no? En momentos de la historia donde no se podía juntar la gente. O sea, el futuro es muy largo, es infinito, ¿no?